aquí estamos en la puerta abierta para todo el país por Canal Luz. No hemos estado ni el jueves ni el viernes, por lo menos en vivo. Otras transmisiones del canal trajeron una mirada nueva, una mirada diferente, una propuesta diferente a la que nosotros hacemos cada noche. Y yo estoy muy, pero muy involucrado en este tema de la cumbre de la Iglesia del Medio Oriente, escuchar a la Iglesia perseguida. El miércoles a la noche estuvo con nosotros Alejandro Rodríguez y hablamos de esa famosa foto que se viralizó en todo el mundo y nos hizo tomar conciencia de que estamos hablando de algo tremendamente actual, pertinente, relevante, porque estamos anunciando, y yo hace casi un mes que le vengo diciendo a usted, vamos a estar en una conferencia, en una cumbre, así se le ha dado en llamar, que justamente tiene que ver con lo que le está pasando a toda esta gente, que hoy es tapa de los diarios. Hace 2 o 3 días las fotos eran aterradoras, hoy la noticia de que Alemania ha recibido una buena cantidad de ellos. Pero de cada uno que usted ve en la foto, hay 10.000 esperando en la frontera, en alguna frontera, en algún campo de refugiados. Mientras la guerra sigue, mientras las matanzas siguen, mientras los cristianos siguen siendo destruidos y perseguidos. Pero no solamente en Medio Oriente, aunque la mayoría de las personas que va a venir es de Medio Oriente, está sucediendo esto en África. El otro día recibí la carta de un amigo mío que visitó a Nigeria y hablaba de la cantidad de iglesias que habían sido quemadas. Y ayer la noticia que nos llegó es de 20 iglesias quemadas en la India, en este caso por los hindúes. Quema de iglesias y matanza. Nunca la iglesia cristiana ha sufrido tanta persecución como está sufriendo en este momento, en este 2015. Por eso esta conferencia que se comenzó a preparar hace varios meses atrás adquiere una relevancia extraordinaria. No tengo palabras para decir lo que significa esto para la Iglesia en la Argentina, porque la gran pregunta es, ¿y nosotros qué vamos a hacer? El gobierno habló de que es posible traer familias sirias. Sí. Pero para poder traer esas familias sirias, esas familias tienen que tener algún pariente en la Argentina. Y los sirios o sirios libaneses que vinieron a la Argentina vinieron a principio del siglo pasado. Así que hay muy pocas probabilidades de que algún sirio que quiera venir tenga algún pariente en la Argentina. Muy pocas. Así que es muy difícil. De todas maneras, hay varias entidades, entre ellas la Iglesia Católica, que está haciendo tratativas para ver si se pueden traer. Bien, suponiendo que el gobierno dice, traigan, ¿qué hacemos? De esto es lo que vamos a hablar en la cumbre. Ahora, lo mejor es cambiar de canal, lo mejor es mirar, no mirar la foto. Mi señora dice, la vi una vez y no la quiero ver más porque me puse a llorar. Pues todos los que hemos tenido hijos, los que tenemos nietos, pensamos, yo tengo una nietita de 3 años, a la edad de ese chico. ¿Qué pasaría? Yo, no sé, no digo que se destruiría mi vida, pero quedaría afectado tremendamente. Imagínese ese padre. Bueno, esto es lo que está sucediendo, pero no podemos como iglesia mirar para otro lado. Tenemos que hacer algo. Allí está la página de la web, donde usted puede informarse de esta conferencia. Y le pido, especialmente a los pastores, hagan planes, mandar 1, 2, para que ellos luego vuelvan a la iglesia y comenten lo que aquí se habló. Van a venir personas de esos lugares. Está costando mucho. Ahora estamos haciendo tratativas a ver si
alguien de Siria puede venir. Los trámites son muy, muy difíciles. Porque es también entendible el cuidado que tiene que tener el gobierno argentino de que no se meta cualquiera en el país. Así que no es una crítica en este caso a la política de migraciones, pero nos está costando. Allí está la página. No estoy diciendo que venga toda la iglesia, estoy diciendo que venga uno o dos. Y acá los vamos a recibir bien. Ese va a ser el trabajo de la iglesia y la puerta abierta. Esta mañana estuve con pastores de la zona con los que me junto a tomar café y ellos me van a ayudar para atender bien a todos los que vengan. Pero haga planes para venir. Cambiamos de tema. Mi invitado en esta noche es un joven talentoso que maneja muy bien algo que para algunos es una mala palabra y para otros ha sido la oportunidad de conectarse con el mundo. Y entonces, cuando me dijeron de los dones, del talento de Matías Paterlini, dije, lo tengo que invitar porque yo quiero aprender. Yo soy jurásico de la época de la radio a válvula. Me acuerdo, el maestro de quinto grado trajo una radio sin cable y nosotros no lo podíamos creer. Y ahora tenemos el teléfono smart, que es radio, televisión, internet, saca foto, hasta usted lo puede usar como teléfono también. ¿Qué tal, Matías? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Bien? Bien, bien, todo bien. Me dice que sos un experto en Facebook. Bueno, no sé si yo diría experto, pero hace mucho que vengo trabajando con Facebook. ¿Sí? Sí. Para, no. A ver si el amigo en común que tenemos me dijo bien. Sos una de las dos personas en Latinoamérica seleccionado por Facebook para administrar no sé qué cosa, ¿puede ser? Sí, básicamente a principios de 2009, en realidad un año y medio antes, pero como compañía en 2009 empezamos una empresa y en 2011 Facebook nos seleccionó como el primer partner de tecnología en Latinoamérica, básicamente. Uh-huh. Para ese momento había 30 partners en el mundo nada más. Partners, socios o asociados, ¿no? Es como un asociado, es la empresa en la que ellos confían a sus clientes. Cuando un cliente le dice necesito determinada cosa, ellos, si está el cliente en Latinoamérica, le dicen habla con esta empresa. ¿Cómo se llama la empresa? The Fan Machine se llama. The Farm. The Fan Machine, es como fan. La máquina de fans. Ah, de fans, de aficionado, de hincha, digamos. Claro, es como la gente que le hace me gusta a una página de Facebook. Bueno, sí. Eso antes se llamaba fans, ahora eso me gusta, antes era fans. Entonces, cuando nací la empresa hace 6 años atrás, tenía sentido el nombre. Hoy fue cambiando. Nació la empresa, ¿quién la inició, vos? La empecé yo, primero trabajaba solo, después me asocié con otras dos personas y ahí le dimos más una forma de empresa, contratando empleados, alquilando oficinas. Ay, ay, ay. Le pusimos un nombre y bueno, y anda creció. Bien. Sí, creció en este tiempo, logramos llegar a 6 países, operaciones en 6 países, 25 empleados, la verdad que creció muy bien. ¿De dónde sos vos? De Mar del Plata. Mar del Plata, mira vos. Sí, y me vine para acá hace 9 años atrás. Ajá. ¿Y cuándo empezaste a usar la computadora? ¿Para qué edad tenés? Tengo 32. 32. Creo. No me acuerdo. ¿Y cuándo empezaste con la computadora, ya de chico? Empecé, en realidad siempre me gustaron, pero me apasioné cuando estaba empezando a estudiar en la universidad. Empecé estudiando ingeniería química y era muy bueno en eso. De hecho, había ganado una medalla en las Olimpiadas de Química, pero me dormía en los laboratorios, me aburría. Y sin embargo, me quedaba hasta las 4 de la mañana con la computadora. Así que un día dije, no, tengo que seguir lo que me gusta. Mi papá, cuando me veía hasta tan tarde con la computadora investigando, un día abre la puerta, golpea fuerte así y dice, dejá esa computadora, te vas a morir de hambre haciendo eso, ponete a estudiar.
Entonces ahora cuando la empresa sale en el diario por alguna nota que nos hacen los medios, él va con el diario a sus amigos a tomar café y lleva el diario. Este es mi hijo. Este es mi hijo. No tenía mucha fe en la tecnología. Me haces acordar a la película de Paul Potts. ¿Viste ese inglés? La otra vez hablé de esto. Ese inglés que fue al concurso de cantar y le preguntó el mundo, ¿usted qué viene a hacer? Vengo a cantar ópera, y la gente se miró así, ópera de este tipo. Y él empezó a cantar y a los 30 segundos la gente se puso de pie y ahora el tipo graba. El padre decía, no perdás tiempo, te vas a morir de hambre cantando. Hoy es multimillonario. No es el caso tuyo. No, multimillonario no, pero... Pero anda bien la cosa. Va bien. Va bien. Y Facebook los contrató, o sea que ustedes dan servicio de Facebook. Nosotros, sí, Facebook básicamente genera dinero en base a la publicidad. Ellos tienen mucha cantidad de gente, tienen hoy en día más de 1.200 millones de personas que mensualmente se conectan a Facebook. Uno cada seis del mundo. Fácilmente. Uh-huh. Una vez por mes al menos. Después tienen otro número que está, creo que ya superaron 1.000 millones de personas por día se conectan. Entonces, todas esas visitas que hacen al sitio de Facebook lo que hace es vende publicidad. Entonces, nosotros comenzamos haciendo distintas cosas. A lo largo del tiempo uno evoluciona. Empezamos haciendo juegos para Facebook, para que la gente que está en Facebook se mantenga entretenida. Después nos dedicamos en los últimos años a desarrollar una plataforma de optimización inteligente de publicidad, donde básicamente hacemos que las marcas que quieren poner su publicidad en Facebook gasten menos dinero y pierdan menos tiempo a la hora de hacerlo. Es trabajar en la eficiencia y la performance de eso. ¿Y tiene resultado la publicidad en Facebook? ¿Sí? Sí. Yo conozco clientes que invierten $5 millones por mes solamente para conseguir tráfico a un juego de celular, a una aplicación de juegos de Facebook. $5 millones por mes para una aplicación. Un cliente nuestro gasta más de $150,000 por mes en derivar tráfico a que juegue en esa aplicación. Y en base a la gente que compra la aplicación después en la versión premium o que compra alguna pavadita dentro de la aplicación, ellos tienen toda una estadística que saben que si les cuesta $1 conseguir cada usuario que paga y el usuario a lo largo de 6 meses le genera $2, ellos saben que si ponen $500,000 sacan $1,000,000 y esos números se van escalando. Ay, 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 ay. Por supuesto, yo no soy cliente de Matías, por lo menos por ahora. Pero la verdad, ¿sabes por qué te pregunto de la publicidad? Porque rara vez accedo al Facebook. Yo tengo uno. A ver, voy a explicar. Yo llegaba a la iglesia y me decían, ay, la foto que puso su hija, pastor, de la nena. ¿Cómo qué foto? Ay, pastor, la foto que puso del nene. Pero, ¿cómo puede ser? Soy el abuelo y me entero por otros de la foto que pone mi hija. Entonces me puse para ver. En ese momento mi hija dice, no pongo más foto en Facebook. Claro. Ahora entonces tengo la página y mucha gente me pide ser amigo. Yo no la uso, pero no veo publicidad. Si yo no me quedé atrapado nunca por ninguna publicidad. Por eso te pregunto si hay publicidad. Sí, pasa que... Está bien preparado como para que uno casi no se dé cuenta. Es decir, la diferencia entre una publicación sin patrocinar, sin ponerle dinero arriba, y una común y corriente, es solo una palabrita que está en una letra gris muy suave que dice patrocinado. Y eso es todo. Uno no se da cuenta, entonces termina consumiendo. Ahora mientras vos hablabas me voy a meter en Facebook. Bueno, aquí está Matías. Es miembro de una iglesia acá de la ciudad de Buenos Aires, el pastor Sebastián Ojeda. En realidad lo invité porque estoy muy preocupado del mal uso que algunas personas hacen del Facebook. Utilizan el Facebook para decir cosas que no deberían decir. Estoy hablando de cristianos, ¿eh? Hablar mal de otras personas. En algunos casos... exponer
a personas que no quisieran ser expuestas. En otros casos, exponerse ellos de una manera rara, tengo que usar con cuidado las palabras, uh-huh. Señoras que ya son mayores, que tienen hijas, y haciéndose fotos jugadas, a ver si se me entiende, y lo llamé a Sebastián Ojeda, que es amigo mío, el pastor, y me dice, mira, el que sabe de esto es Matías Paterlini, por eso está Matías con nosotros. Ahora, no, yo no sé, pusieron ese título, el mal uso de las redes sociales. ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué es negativo? No, no, porque se puede usar bien. Sí, claro. Se puede usar bien. Sí, claro. Matías escribió un libro que la verdad los títulos hacen que uno se interese. No, no sé si va a haber Vidas Conectadas. La palabra conectada no se ve muy bien. Ahí está, Vidas Conectadas. Es el libro de Matías. Voy a leer ahora de Editorial Vida, pero me gustaron los títulos de los capítulos. ¿Por qué hay que estar en la web y en las redes sociales? Me voy a poner los anteojos para no sufrir. Entiende las vidas conectadas, qué tipo de redes sociales hay y cuáles conviene utilizar. ¿Cómo les puedo sacar provecho a las redes sociales? ¿Cómo les puedo sacar provecho a las redes sociales para la iglesia? ¿Cómo le puedo sacar provecho a la web? ¿Cómo evitar problemas en las redes sociales? ¿Administrar con sabiduría el tiempo? La importancia de que marques la diferencia. Aprende a manejar una comunidad en la web. Mirá, qué bárbaro. Mirá, si hay un libro que está en el momento exacto, es este, de Editorial Vida. Se puede conseguir seguramente en las editoriales cristianas, también esponsoriado por Especialidades Juveniles. ¿Hay que entrar en la web o se puede vivir sin eso? Sí, las redes sociales y la web son una herramienta, ¿no? Es como darle un bisturí a un cirujano y te salva una vida, dáselo a Jack el Destripador y te destruyen una o muchas vidas. Todo es una herramienta, ¿no? Depende de cómo se use. El tema es que vos hablabas recién del tema de exponerse y expresarse. Y Mark Zuckerberg, que es el fundador y el creador de Facebook, él dice que él creó Facebook y el objetivo de todas las últimas cosas que estuvieron trabajando en los últimos años fue lograr que la gente pueda expresarse, que puedan decir, contar su historia a su manera, ¿no? Y compartir lo que ellos quieran con quienes ellos quieran. Y ellos te dan todas las herramientas de seguridad que vos necesitas para que puedas hacerlo en un contexto seguro. Uh-huh. Y hasta ahí está todo fantástico. Si uno usa como fue preparada las redes sociales. El tema es que cuando uno empieza a caminar en el borde o cuando se exagera las cosas, es ahí donde nos equivocamos y donde viene el peligro que uh-huh. tienen las redes sociales. Y viene donde pasa lo que decís vos, que terminamos quedando expuestos. O sea, es que en algún lado del libro hablo sobre lo que pasa cuando uno toma esas discusiones, por ejemplo, donde toma partido con algo, incluso cristianos, y terminan hablándose barbaridades. Y me ha pasado con amigos míos en Facebook, que lo he visto y me llamó la atención. Y lo que sucede es que si vos ves a un cristiano decirse barbaridades en Facebook, ellos no se dan cuenta que no están solamente discutiendo con la persona en un bar, con una cerveza de por medio, donde pueden gritarse y nadie de los que está alrededor los conoce. Un griterío y punto, terminó. Ellos tienen a todos sus amigos en Facebook. Entonces, ¿qué diferencia puedes marcar si cuando tenés la oportunidad de decir algo y afectar a otros, la usás para tener rivalidades encima con otros creyentes? Es tremendo. Déjame que dé los teléfonos. 4568-6667 es el teléfono donde usted nos puede llamar, dejarnos el mensaje. Y el teléfono celular, 156041-3585, para recibir mensajes de texto. Y en este programa no me puedo olvidar de decir que también recibimos mensajes en el Facebook, La Puerta Abierta TV.
la puerta abierta te metemos una página de Facebook, que después vas a salir vos, porque nos sacamos una foto con toda la gente que vino a trabajar y te vamos a hacer famoso, si vos nos permitís. No hay problema. No hay problema. Así que llámenos, porque el tema es muy, pero muy interesante. Hay mucha gente que dice, no, yo en eso no me meto, yo en eso no me meto. Está bien, es respetable. Pero resulta que más y más las comunicaciones se van a estar dando a través de estas redes sociales. Y ahora le voy a preguntar a Matías que nos hable de las varias redes sociales que hay. La verdad que quiero aprender, porque no me quiero quedar atrás. Me acuerdo cuando salió, empezó Internet, yo me conecté en el año 94, por primera vez en mi casa. Uh-huh. Y le comentaba a mis amigos, le decía, no, pues sí, te conectás al teléfono, empieza un ruidito, hace y después se disca un número y de golpe, mira, me acuerdo la emoción que tuve cuando puse una dirección que yo había encontrado en algún lado y salió la página esa, pero estoy conectado con el mundo. 94, hace 21 años. Les decía a mis amigos, tiene que tener email, dirección de email. En una reunión me pasé y dije, el que no tiene email no existe. Me cargaron, se burlaron, pero el año pasado me encontré con algunos de esos y me dijeron, tenía razón, todos ahora tenemos una dirección de email. Pues, no, te quiero estar en Facebook, no quiero tener WhatsApp, no quiero, ni sé qué es Instagram, no sé qué es Twitter. Pero un día, no tener eso va a ser casi estar ausente del mundo. Te diría que ya tener email es anticuado casi. Anticuado. Hay compañías hoy en día que no usan email para manejar toda su operación, utilizan plataformas sociales donde pueden compartir con sus empleados la gestión de las tareas, la organización, la comunicación, y no usan email. Sí, compañías como, por ejemplo, WordPress, que es la compañía que tiene la plataforma para sitios web más utilizada en el mundo. Tienen el 24% de todas las páginas web están hechas con WordPress. Y WordPress, la compañía esa que tiene alrededor de 200 y pico de empleados, no usan email y facturan miles de millones de dólares. Así que va cambiando. Bueno, primer mensaje tiene que ver con el anuncio que hice de la conferencia. Teresa de Santiago del Estero dice, gozaos cuando estas cosas acontezcan porque vuestra redención está cerca. Definitivamente Teresa está citando un texto de la Biblia, es verdad. No podemos gozar porque sabemos que esto es el anuncio de la parusia, del final, cuando el Señor Jesucristo venga a instaurar su reino eterno. Pero a la vez es difícil gozarse al ver la foto del chico muriéndose ahogado en la playa. Y por ese chico que vimos y que nos dolió, hay miles, decenas de miles. Sí. ¿Qué redes sociales hay? Yo mencioné algunas, capaz que vos conocés más. Conozco. Pero las que se llevan el mercado hoy en día son Facebook, Twitter, que es mayormente utilizado cuando uno quiere novedades de la actualidad al instante, muy utilizada por periodistas. Pero sigue creciendo, pero no crece a la velocidad de lo que crecen las otras. WhatsApp, por ejemplo, Facebook compró WhatsApp creo que hace uno o dos años atrás, en 19 mil millones de dólares. Hoy WhatsApp, la semana pasada acaban de anunciar que tienen 900 millones de usuarios activos. 900 millones. Facebook lanzó una aplicación para el celular de mensajería, que es para mantener todo lo que es la parte de mensajes con amigos en el celular separado. Esa aplicación que lanzaron hace un año atrás, ponele, ya tiene 600 millones de usuarios que la utilizan. Y ahora están conectando marcas, como por ejemplo Amazon, para que cuando vos compras puedas mantener una relación con el negocio a través de mensajitos de Facebook directamente. A esa velocidad. Que cuando uno está comprando y dice, quiero hablar con el representante
por mensajitos de Facebook. Y uno puede iniciar una conversación. Eso es Facebook, una mensajería. Yo no la vi. Eso lo lanzó, eso se lanzó todavía, todavía no está para todas las marcas. Hay algunas marcas, se lanzó en San Francisco en febrero de este año. Mira vos. Y lo ahora, están haciendo implementar. Lo del WhatsApp es mágico, ¿no? Porque no solamente uno puede mandar mensajitos de texto, puede mandar fotos, puede mandar videos y puede hablar por teléfono. Claro. Gratis. Sí. ¿Pero quién paga eso? Pasa que corre por internet y en realidad, bueno, ahí eventualmente va a llegar la publicidad, pero Facebook lo que necesita es mantenerse creciendo, demostrarle a sus inversores, que son un montón, que sigue valiendo 200 mil millones de dólares como compañía. Entonces, al tener un gran volumen de usuarios, la perspectiva del momento en el que ellos pongan publicidad en eso va a generar inmediatamente a increíbles volúmenes. Por ejemplo, Instagram. Instagram la compró Facebook antes de salir a la bolsa. La compraron por 1.000 millones de dólares. Hoy en día tiene unos volúmenes de adopción de usuarios increíbles, increíbles. Y recién ahora, después de probablemente 4 a 6 años de que Instagram comenzó, recién ahora están empezando a ponerle publicidad, que tiene cientos de millones de usuarios activos. Entonces, esas cosas se terminan pagando. Se pagan como, digamos, con las otras herramientas y siempre termina siendo con publicidad. Pero no sé, decirle al que inventó WhatsApp que mi familia se lo agradece muchísimo. La mía también. Sí. Nosotros, yo tengo toda mi familia en Mar del Plata, somos los únicos acá. Y la verdad es que el otro día justo publicaba yo en Twitter que WhatsApp es la red social que volvió a unir a la familia, porque Facebook, dicen algunos, que se metió en el medio de la familia y dejaron de haber conversaciones en la vida real para que todo pase a través de Facebook, las conversaciones, que sea todo efímero. Y WhatsApp en realidad es la red que volvió a unir a la gente en grupos familiares. Sí. Y es increíble. Tengo un grupo de la familia grande y un grupo de la familia chica. Ah. Y la familia grande son todos mis hermanos, somos 6 hermanos. Todos nuestros hijos y sobrinos, y ahora están nuestros nietos, los nietos, sobrino-nieto, y todos ponen algo, un sobrino-nieto el otro día jugaba contra, creo que juega en Argentino Junior, y jugaba contra Boca, y iba a ir de titular, y la madre lo pone, y hay toda la familia, y cómo salió. Es una cosa increíble, sí. Increíble. Ana María dice que es un mal de mucha gente cristiana usar el Facebook para hablar mal aún de muchos pastores. ¿Cómo se para esto? ¿Se puede parar? Espera, ¿alguien habla mal de mí? ¿Yo puedo pararlo? No. No. No, él va a seguir afectando a la comunidad de gente que tenga alrededor, sus amigos. El tema es que hace un tiempo me enseñó uno de mis mentores que si vos querés descubrir billetes falsos, no tenés que estudiar billetes falsos. Vos tenés que estudiar perfectamente, las escuelas que se dedican a esto estudian perfectamente cómo es un billete de un dólar y lo conocen milimétricamente. Entonces, cuando aparece algo falso, inmediatamente se nota. Yo creo que con el uso de las redes es lo mismo. Es decir, no hay que buscar a ver quién la está usando mal. O sea, vos tenés que aprender a usar bien las cosas y encontrar el valor apropiado que tienen para lo que vos te dedicás, para tu familia, etcétera. Y después, quién la usa mal, eso salta a la vista inmediatamente. Juan Carlos pregunta, si Jesús estaría en esta época, ¿usaría las redes sociales? ¿Qué pensás? Es más, dicen que cuando la palabra menciona que todo ojo le verá, se refiere a que tal vez se use la tecnología. Mira, yo estuve hace un par de semanas atrás, tuve el privilegio de estar visitando Atenas, Éfeso, París y otros lugares. No me digas. Sí. Y leí después, bueno, mientras estaba ahí y después leí qué pasó en esos lugares en los que estuve, y tuve el privilegio de en algunos de ellos estar con los arqueólogos que hicieron excavaciones en la ciudad de Éfeso. Y es increíble que Pablo, hay una parte en Hechos 19, dice que él se dedicó durante, en un momento de la historia, se dedicó durante 2 años que vivió en Éfeso a predicar en una escuela que era un templo, que era el templo que se utilizaba
por la gente para ir a descansar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde cuando estaba el calor fuerte. Y dice que él durante 2 años se dedicó a predicar ahí y que toda la provincia de Asia, o lo que en ese momento era la provincia de Asia, escuchó a la palabra del Señor, tanto griegos como judíos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Pablo dice que él, en otros lados, en ese mismo capítulo, dice que él enseñaba en las casas, pero también enseñó públicamente. Entonces, ¿Pablo a dónde estaba? Estaba donde estaba la gente. Entonces, sí. Y iba a las capitales, sí. Generalmente. Sí, sí. Entonces, él iba donde estaba la gente. Bueno, en algún momento lo invitan a ir al Areópago en Atenas y también ahí tiene la oportunidad de expresarse y ahí es donde está el relato ese del Dios no conocido. Entonces, mi punto con esto es, si Pablo lo que hacía era aprovechar los lugares donde estaba la gente para ir a presentar a Jesús, hoy el lugar donde está la gente y donde más gente podemos afectar y más rápido son las redes sociales. Uh-huh. Jorge de General Madariaga, ¿cómo puede adquirir el libro? El libro, pongámoslo otra vez, Vidas Conectadas, es un libro producido por una editorial cristiana, Editorial Vida. Así que está en las librerías cristianas. Sí, pero, y por internet creo que también es losmensajeros.com, creo que es el sitio. Losmensajeros.com. Creo que sí. Uh-huh. Santiago de Merlo, un periodista de Jorge Lanata, dice que el Facebook es como la puerta de atrás de un baño. Uh-huh. Bueno, ¿está mal conocer hermanos con fin de noviazgo por chat cristianos? Bueno, mi especialista no es en noviazgo, no sé, ni sé si es casado, si quiere. Sí, tengo 3 hijas. 3 hijas, sí. Perdóname, ¿no la conociste a tu novia por Facebook o sí? No, yo no era... Utilizaste el método tradicional. No, la conocí en una iglesia. A los 2 meses de empezar a ir a una iglesia, yo no era cristiano, me llevó cuando tenía 18 años un amigo... A los 2 meses nos pusimos a la... Mirá vos, método tradicional, llamémosle así. Antigua. Juana de Ramos Mejía recomienda una página de Facebook, Ministerio Profético para las Naciones, Arte para Jesús, Imágenes Hermosas y Solo Versículos de la Biblia. Yo estuve en mayo en Éfeso y realmente uno queda sorprendido, ¿no?, de lo que hizo Pablo, porque era uno... cuando uno piensa en un pueblo de aquella época, una ciudad de aquella época, tenían un anfiteatro para 25.000 personas. Había que estar en ese movimiento cultural, y predicar. Y elegía los lugares, Pablo, con mucha sabiduría. Y es muy, muy buena la reflexión, es lo que hoy haría la gente, está en Facebook. Ahora, ¿vos cómo ves que la iglesia esté usando las redes? Perdón. Instagram, háblame porque no sé nada. Instagram es una red social que empezó siendo muy dedicada a la fotografía, donde uno tenía... Lo que tenían de interesante era que vos podías hacer una foto y ponerle filtros tipo vintage y blanco y negro... Y era una red social para la gente que le gusta la fotografía. El tema es que eso empezó a escalar en tráfico. Cuando vos tenés una masa crítica y tenés algo que es bueno, eso se expande. Entonces Facebook vio la expansión que estaba teniendo eso. Tenía solamente 4 millones de usuarios y Facebook dijo, lo quiero para mí. Ahora tiene cientos de millones. Claro. Básicamente es una red social de fotografía donde uno puede ver fotos de sus amigos. También tenés amigos, podés darle favorito a la foto. Y texto también. No, todo siempre con fotografía. Solo fotos. Sí. YouTube no tiene nada que ver con esto. Sí, también es una red social. Es una red social. Sí. Es que una red social es un lugar donde tenés mucha gente, donde la gente puede generar conexiones entre sí, entre ellos y con el contenido que les gusta. Y eso determina algo llamado el grafo social, donde están las conexiones entre la gente y entre las cosas que a la gente le interesan. Uh-huh. Entonces... YouTube es lo mismo, son videos que están categorizados, que a la gente les gustan los videos, que tienen comentarios, y todo eso hace que socialmente uno pueda mantener una comunidad ahí adentro y una relación. Sí. Bueno, los programas nuestros, por ejemplo, este programa dentro de 2 o 3 días va a estar en YouTube. Ajá. Y es sorprendente la cantidad de gente que con el paso del tiempo... Ve los programas. Sí. Hasta yo vi un programa mío, cosa que no hago nunca.
el viernes pasado, no quiero contar la historia final, pero el viernes pasado, que Canal Luz iba a hacer una transmisión, este viernes, no sé, el anterior, yo estaba conectado y vi que la conexión no iba bien, entonces pusieron un programa mío y mi señora estaba al lado mío. Yo apenas empieza, ya sé quién es el invitado y me voy a otro lado, imagínate, toda la noche haciendo el programa, como para dedicar otra noche a verme. Mi señora decía, no, me interesa verlo. Y así que lo vi con ella y después me di cuenta que... Pero ahí era que lo estaba viendo por televisión, pero después me metí en YouTube y vi la cantidad de gente que ve los programas en YouTube, no esperando las 10 de la noche. Y me he encontrado con gente diciendo, yo no lo miro a las 10 de la noche, muy tarde, lo miro después. Y ya empieza a usar estas redes, ¿no? No hay tantos comentarios, pero... Bueno, pero sin dudas es un lugar increíble donde uno puede hacer crecer algo y comunicar. Sin ir más lejos, Gangnam Style fue un video de una canción muy divertido que logró tener más de 2.000 millones de reproducciones. ¿2.000 millones? ¿Sí? ¿Cuál es? Se llama Gangnam Style, es una canción con una coreografía media divertida. La cuestión es que lo puso al CEO de Google a bailar esa canción. Fue el tipo que hizo la canción, estaba en las oficinas de Google y se puso a bailar con él porque fue el primer video que tuvo más de 1.000 millones de vistas. Y de hecho, cuando pasó eso, se les rompió el diseño de la página porque no contemplaban tener tantos ceros en la en que la Google, página. La palabra Google significa un número con muchos ceros. Ili de Mendoza, ¿qué es un androide? Es un tipo de celulares. Dirías que hay dos clases de celular. No, hay más todavía. Hay más. Los dos más grandes hoy en día es iOS, que es todos los productos de Apple, que pueden ser iPhone, iPod o iPad. O esto. Después están los Android, que son teléfonos. Samsung, sí. Son teléfonos que pueden ser de distintos tipos de marca, pero todos usan un mismo sistema operativo. No la misma versión, pero sí un mismo sistema operativo. Uh-huh. Y después hay otros sistemas operativos. Está Windows Mobile, y después hay otros mucho menos utilizados. Marcelo Charco, tengo amigos de la iglesia que son adictos al celular y usan el WhatsApp, también como los adolescentes. Y sí, hay gente que... Sí. Yo he estado en bares, por ejemplo, uh-huh, y que de golpe hay 4 o 5 personas y todos están, en vez de hablar con los que están allí, están mirando el celular. Sí. Porque constantemente están recibiendo algo y si no, están mandando algo. Bueno, mira, yo tengo un grupo pequeño con amigos, son unos genios todos, y tenemos nosotros la premisa de no agarrar el celular durante la reunión. Salvo cuando es algo súper urgente, tengo uno que es la mano derecha del embajador de Colombia, otro que es cirujano, que podrían tener dos inconvenientes y derecho a estar mirando el celular. Sin embargo, llegamos y lo dejamos ahí, salvo que suene, por tener una llamada, no lo miramos. Sí. Una buena regla. Bueno, te estaba preguntando, ¿vos cómo ves que la iglesia está usando las redes sociales? En general, no una en particular, sino en general. Yo creo que los cristianos no usan las redes sociales de manera distinta como lo hace el resto de la gente. Y eso que decía de la puerta atrás de un baño, de hecho es algo que yo menciono en el libro. Para mí, las redes sociales es el inodoro donde la gente va y deja toda la bronca que tiene, las desconformidades que tiene, todas las cosas que no le gustan las mete ahí. Y es por eso que a veces uno ve tan contenido tan negativo en las redes sociales, especialmente hoy, con todo el contexto político que tenemos en Argentina. Sin embargo, eso no quiere decir que no sean útiles. Está claro. El hecho de que no valoren lo que se puede hacer es una pena. Ahora, lo que yo veo en cuanto a los cristianos es que no tenemos idea de lo que podemos hacer con las redes, que eso es lo interesante. Entonces, tratamos a las redes como si fueran nuestra iglesia de barrio, donde tratamos de llegar a la gente con una imagen hecha con el paintbrush en la computadora cuando queremos promover un evento o cuando queremos, compartir un mensaje. Entonces lo hacemos con una calidad
como para el hermanito. Y el hermanito que está al lado de la iglesia, como es cristiano y valora lo que está viendo, no hay problema. Pero cuando vos querés llegar a la gente, que está llegando Coca-Cola, que invierte millones de dólares en cómo comunicar eso, con qué imagen, con qué video, con qué sonido, de qué manera, invierten millones en publicidades solamente para hacerlas virales después en las redes sociales. Estamos compitiendo con eso, entonces es muy difícil que ganemos a la gente si no empezamos a hacer las cosas con creatividad y con calidad. Y funciona, cuando lo haces bien funciona. En nuestra iglesia, por ejemplo, no te puedo decir ahora un comentario, un número exacto, pero por decirte, hasta hace un año atrás, el 50% de la gente que había llegado a la iglesia había llegado gracias a las redes sociales. Sí. Bueno, sucede especialmente en la iglesia que se está formando, digamos, ya tiene, ¿cuánto? Un año y medio, ¿no? Sí, va para dos ahora en octubre. En octubre va para dos años, que es una gran herramienta utilizar las redes sociales, porque vos no existís y de golpe ya estás instalado porque tuviste una campaña de publicidad realmente económica comparado con otra de salir en televisión, en radio, poner afiches en la calle. Es mucho más accesible. Y no solo accesible, sino que también te permite medirlo. Lo que vos no podés medir no crece. En cambio, cuando vos podés medir, podés saber qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Uh-huh. Entonces vos podés saber qué posteos, de qué temas son los temas más relevantes. Vos podés saber a qué hora se conecta la gente que es fan de tu página para que cuando vos postees las cosas, las postees en el área en el que hay más cantidad posible de gente. Entonces, cuando haces esas cosas, empieza a tomar relevancia el contenido. Y cuando toma relevancia el contenido, empieza por sí solo Facebook a derivarle más tráfico. Si vos pones una imagen fea, la publicó Facebook, se la mostró a 10 personas. Esas 10 personas pasó para abajo, no tuvieron ninguna interacción. Facebook dice, ok, 10 por poner tu número, no se sabe, es un algoritmo muy complejo, ¿no? Pero Facebook dice, ok, a nadie le interesó eso. Y chau, no le manda más tráfico. En cambio, cuando vos publicás algo y la gente empieza a interactuar con eso... Ah, acá interesante, yo no sabía eso. Yo no pongo un me gusta nunca. Ajá. Nunca. No te preocupes, hay miles de millones de me gusta por día que la gente pone. Pero otros ponen. No, sí. Pero no lo hago porque, a ver, soy un hombre público, ¿viste? Le pongo me gusta a un miembro de la iglesia y a otro no, y tengo un problema innecesario, ¿viste? Entonces no le pongo me gusta a nadie. Porque si no, le tenía que poner me gusta a todo. Entonces, claro. Como no quiero tener problemas, no tengo tiempo de evaluar si me gusta o no me gusta todo, lo miro y paso. Claro. Pero es muy importante para esa noticia decir que la gente diga me gusta. Claro. Sí. Porque me dice mi señora, la gente que tenía un montón... Mirá esto, me lo dijo mi señora la semana pasada. La gente que tenía problemas, ahora tiene otro problema más. Porque publicó algo y nadie le puso me gusta. Entonces se hace un drama. Hay que estar medio loco para hacerse problema por eso. Pero hay gente que tiene ese problema. Sí. Pero bueno, me refiero a cuando uno trata, por ejemplo, de aprovechar las redes para poder influenciar a la gente con un mensaje cristiano o tratando de vender un producto, lo que sea que uno esté tratando de promover. Sí, uno necesita que eso tenga rápidamente una interacción para que Facebook lo marque como este es un contenido interesante y entonces lo empieza a mostrar. Para que te des una idea, suponete que vos tenés 1,000 personas. Por ejemplo, nosotros ahora vamos a lanzar un programa en la iglesia. Sí. Y hablo en público porque ya todo el mundo sabe que lo tiene que hacer, ¿no? Entonces toda la iglesia va a poner en su Facebook el aviso. El programa se llama Mover la Vida. Es un programa dedicado al tema de la salud. Sí. Yo le digo, póngalo, pero que ponga no alcanza. Le tengo que decir a todos, ponga me gusta en todas las veces que ve ese anuncio. Exacto. Ay, mira, y que compartan el de la página, que no escriban uno de ellos, sino que compartan el que está en la página. Porque de esa manera eso le da relevancia. Cada vez que ellos comparten el de la página de ustedes, eso hace que aumente la relevancia que tiene eso. Ah, mira vos. Estamos aprendiendo al aire. Pero hay que aprender. Sergio, muy buen programa. ¿Hasta dónde llegan los límites de lo público y lo privado? Dice.
Si alguien se apodera de cuentas, entrando en ellas, ¿se puede saber la vida de cualquier individuo, economía, amigo, posición geográfica? Esa información en las manos incorrectas es un arma potencialmente peligrosa, claro. Dice. Entonces, ¿cómo hago yo para que la gente no...? Porque un día, yo no tenía la menor idea, yo tenía el celular, no el iPad, el celular, cuando hice este viaje. Y entonces mi señor le comentó a una amiga, sí, estuvimos, ponele, como acabo de decir, en Éfeso. Sí, sí, nos enteramos. ¿Cómo se enteraron? Sí, porque el teléfono de ustedes decía dónde estaban. ¡Epa! Ya no me gustó. Bueno, el tema es que Facebook te da la herramienta, de nuevo. El tema es... Es como si yo te doy a vos una cortapluma. Y vos la cortapluma la querés porque tiene una tijerita que para cuando la necesitás. Y un día sin querer sacaste la navaja y te la clavaste en la pierna. O sea, no es culpa de la cortapluma que vos ya te hayas clavado una navaja. No. Sino es que vos no sabías que si sacabas esto de acá te podías llegar a cortar. Sí. Entonces es lo mismo. Facebook tiene un montón de herramientas. Pero hay dos cosas importantes que mencionar acá. Yo tengo muchos conocidos que trabajan en Facebook, que están ahí con los servidores y la información de la gente. Sin embargo, hay muy poca gente que tiene acceso a las bases de datos. Y cuando empiezan a trabajar alguien en Facebook, la primera advertencia que se le dice a los empleados de Facebook es: vos no podés tocar la información de la gente, en primer lugar, y vos no podés exponer la información de la gente. Cualquiera de esas cosas infringe en juicios que le hacen a la gente y inmediato despido. Entonces, no se puede, no se toman el tema de la información de la gente a No es fácil que se conozca. No. Eso por un lado. Después, por el otro lado, te diría, no sé, el 10% de toda la plata que gasta Facebook la gasta en abogados tratando de mantener las políticas de privacidad lo más claras posible para que la gente pueda entender, dándole poder a la gente para controlar qué es lo que es privado y qué es lo que es público. Uh-huh. Entonces hoy, cada vez que vos vas a publicar, a 2 centímetros de donde tenés el botón de enviar o a medio centímetro tenés el botón para decir a quién querés que lo vea vos. Vos podés armar una lista de amigos y que solamente lo vean ellos, podés tener un grupo de Facebook que solamente lo vea el grupo, podés que lo vean todos tus amigos o podés que lo vea todo el mundo. De la misma manera, con la ubicación, todo eso, uno tiene la posibilidad de elegir hasta dónde quiere llegar con la información esa. Ahora, si uno no lo aprovecha, o lo que es peor, que pasa mucho en la juventud y por más por la inocencia de no entender los peligros que hay, ¿no? Pero si alguien publica la dirección de su casa, o antes había una red social que era muy... Todavía está, pero todavía no tiene tanta atracción, que era Foursquare. Después Facebook sacó los Facebook Places. Y vos podés poner en qué lugar estás en este momento. Si vos pones estoy en mi casa y pones la dirección de tu casa, lo haces público eso, al día siguiente pones me voy de vacaciones a Disney, nos vemos en 2 semanas, cualquier persona que pueda acceder públicamente a esa información, sí, se entera de que vos, de que tu casa está en tal lugar. Exacto. Y que vos te fuiste de vacaciones. Emil dice, Capital, ¿cómo poder usar Facebook a favor de una iglesia? Es una pregunta. ¿Hay algún curso, alguna manera de aprender? ¿Vos qué recomendación le darías? Hay cursos de social media que pueden ir. Y, sí, de hecho, yo no tengo ninguno en mente, pero es cuestión de buscar en Google y van a aparecer inmediatamente porque hay mucha gente enseñando de esto. Básicamente, hay dos consejos prácticos. El primero, publicar contenido seguido. No hacer una publicación hoy, una publicación la semana que viene, porque eso hace que la página no tenga ninguna relevancia. Entonces, las páginas que no son relevantes no logran influenciar a nadie, por más que tengas muchos seguidores. Porque pasa lo siguiente: solamente el 1% de la gente que sigue la página ve las publicaciones de la página. Si vos publicás un video de una entrevista que hiciste con el presidente de los Estados Unidos, por default Facebook se lo va a mostrar como mucho al 1% de la gente que te sigue. O sea que si tenés 1000 personas en la página, solamente 10 personas van a ver eso. Ahora, si el contenido que vos estás publicando es relevante, es interesante, esas 10 personas que lo ven empiezan a interactuar con esto.
eso empieza a darle relevancia y ahí es donde entra la viralidad en juego y es donde puede lograr llegar hasta, inclusive en algún momento, hasta un 50% de la gente que tiene la página. Ahora explícame, yo escribo algo en el Facebook. Sí. ¿No lo leen todos mis amigos? No. ¿Cuántos amigos tenés en Facebook? 1000 y pico. 1000 y pico. Bien. Es decir, a mí todo el mundo me pide que yo lo incluya. Sí. Y yo le digo que sí a los que me piden. Está bien. Está bien. Pero no hago nada con eso. Es decir, no he sabido qué hacer. Quiero ser cuidadoso, tengo que aprender. Sí. Pero ahora, por ejemplo, si yo quiero, quería mandarle a esos 1000 una noticia. La pongo, no quiere decir que la lean. No. ¿Por qué? Porque en primer lugar vos tenés 1000 amigos en Facebook, pero... ¿Esos 1000 amigos están en este momento todos viendo Facebook? No. No, probablemente alguno está cocinando, otro está trabajando, manejando, lo que sea. Entonces ponele que hay un 30% de tus amigos que están en Facebook. Bueno, el promedio de amigos en Facebook está... Algunos dicen 130, otros dicen 300. Pongamos en el medio 200 personas, amigos, y el promedio de la cantidad de páginas está entre 50 y 100 páginas que uno le da like. Entonces... Si yo tengo en este horario a todos mis amigos publicando cosas, ¿no? Facebook me tiene que mostrar el contenido a mí. Entonces está compitiendo. Lo que vos escribiste contra mis otros 200 amigos en promedio, yo tengo 3.500. Digo, hay gente que tiene más, pero pongámosle 200. Son 200 personas más las 50 o 100 páginas que yo sigo, más 12 millones de anuncios que están tratando de pagar dinero para llegar a gente como vos con publicidad. Porque los anuncios están en el mismo lugar donde aparecen las publicaciones de tus amigos y las publicaciones de las páginas que te gustan. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? De repente tenés que mostrar el contenido de 300 o 400 personas en algo que no te puede estar corriendo así a la velocidad de la luz, la información. Uno tiene que verla, tiene que interactuar con ella. Entonces, Facebook toma decisiones de qué mostrarte en base a los amigos con los que más te relacionas, en base a las páginas que tienen más relevancia y en base a las publicaciones que tienen más ganas de pagar. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué? Vos sabés que yo tenía un concepto totalmente diferente. Yo pensé que cuando alguien escribía algo, todos los amigos lo leían. Pero ahora ya sabía que no era así, pero no sabía por qué. Mari de Zapala, de la ciudad de Zapala, nos manda saludos. María dice que bueno sería que inventen el no me gusta para poner en Face. No lo van a hacer. No lo van a hacer. Daniel Espín de Jujuy, buenas noches, excelente programa. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están viendo esto. Claro, hay mucha gente que ve el programa que se supone que no está conectada a Facebook en este momento. Aunque si fuera como yo, mi señora dice, ¿estás mirando la televisión o jugando al sudoku? Ah, ¿te gusta el sudoku? Listo, nos vamos a llevar bien. Le digo, hago las dos cosas. Estoy mirando un partido y mientras hago el sudoku, mira vos. Porque escucho el grito del relator, si va, miro. Claro. Si no, para ver los pases en el medio campo, yo ya vi, ya mucho pasó en el medio campo. Entonces, no sé si todos los que están viendo el programa están mirando como en misa al programa o están interactuando. Este es un fenómeno muy interesante, ¿no? Sí. Que se está dando. Sí. Ahora que la gente trae el celular y te dice, no, acá tengo la Biblia. De hecho, ayer le dije al pastor de jóvenes, necesito que me digas la cita de este versículo. Yo tenía la Biblia, pero no tenía el celular. Entonces él me hizo tal texto y me dio, me ayudó. Entonces él tenía el celular con el texto bíblico. Pero cuando prediqué miraba el celular. Pero asegúrame que no estaba que no estaba chateando. No, el pastor seguro que no. Pero hay gente, no se puede. Es una herramienta. Bueno. Esa aplicación de la Biblia para el celular, para que te des una idea, tiene más de 200 millones de descargas. El YouTube. YouVersion. 200 millones de descargas ya tiene. Es extraordinario. Sí. Gabriel de Arias, provincia de Córdoba, es innecesario usar el Face para pavadas. Mis hijas lo tienen, pero me gusta más el diálogo o ir a la iglesia.
A ver, yo creo que no lo debe haber dicho así. Es innecesario ser, es una necedad usar para decir pavadas. Está bien, pero es un medio de comunicación. ¿Sabes qué pasa? Yo me gusta hablar de esto. Por ejemplo, mucha gente dice que culpa de Facebook y culpa de WhatsApp hay divorcios, ¿no? Y los divorcios habían antes que tuviéramos electricidad, antes que tuviéramos, teléfono. Eso estaba antes. Esto es una herramienta más que usada de manera errónea pasa eso. Pero si no es Facebook y si no es WhatsApp, es Tinder. Y si no es Tinder, es cualquier otro tipo de aplicación para ese fin. Sí. De buscar gente cerca de uno. Entonces, el problema no está en Facebook por eso. El problema está en la gente que usa eso y que peca. Sí. Acá tengo el Facebook de La Puerta Abierta. A ver, ponerlo en pantalla, a ver si se puede ver. Cuando termina el programa, ahí está. Cuando termina el programa nos sacamos una foto con el invitado, ¿no? Ahora, le haría muy bien a esta página de Facebook que todos los que la ven pusieran, o acá tengo me gusta, ponerlo otra vez, que yo esto nunca lo hago. Es casi decir, me gusto a mí mismo esto. Me gusto a mí mismo, pero bueno, lo voy a hacer. Usted perdóneme la... ¿Qué sería la...? Ahí está. Ahí le puse me gusta. Y ahora se me abrió. No, eso era porque ya le habías puesto me gusta antes. Bueno, lo acabo de abrir. Pero yo le puedo pedir a la audiencia que haga eso. Entre en la página de La Puerta Abierta TV y ponga me gusta. Sí. ¿Le haría bien a esta página? Sí. A ver, ponémelo. Por favor. Por favor, ponga me gusta, queremos estar en el top. Que nos llame el... ¿Cómo se llama el dueño de Facebook? Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Y me diga, pastor, le mando un cheque porque me ha hecho ganar mucha plata. Che, muy interesante. No mandan cheques. No mandan cheques. A mí tampoco. A veces mandan clientes, pero cheques no. Bueno, también lo nuestro también es buscar a gente que nos siga. Pero me aprendí algo muy, muy valioso, ¿eh? Así que le voy a decir, conéctese a la página de Facebook, La Puerta Abierta TV, y ponga me gusta. Aunque no le guste, como un favor, ya digamos, ¿no? Claro, porque la gente está viendo el programa y te dice, me llama y dice, me gusta el programa. Me gusta el programa. Pero claro, no tiene ninguna relevancia porque me lo dice por teléfono. Hay muy poca gente que pueda acceder al teléfono. Ah. Sé que hay miles de personas mirando. Un fin de semana pasado estuve en Santa Fe. Me saludó un montón de gente que ve el programa. El sábado pasado estuve en Zárate y un montón de gente que ve el programa en Zárate. Uh-huh. Entonces, le haría bien al programa... para darle relevancia, para que otra gente se entere de que exista un programa que se llama La Puerta Abierta y lo vea en directo por internet. Exacto. Che, nos ha dado una clase magistral, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Tu papá debe estar muy orgulloso de vos. Ah, no sabía que venía. No sabía, no. Bueno, ahora se va a enterar. Ahora se va a enterar. Porque con todos me gusta que van a poner ahora, todos, vamos a estar en... Mañana te llama Marcos y te va a decir... Che, Matías. Lo vi un par de veces, pero ¿sí? No llamo por teléfono. Ah, ¿no? ¿Lo conociste? Sí, en Estados Unidos. A ver, vos. Tiene plata el muchachito, ¿no? ¿Cómo? Bueno, que el Señor te use en este medio, Matías. Muchas gracias. Es un campo en el que muchos de nosotros no podríamos jamás entrar, por edad, por capacidad, por lucidez. Y Dios te ha puesto allí, yo creo que estás en el cruce de dos caminos, ahí estás, para ser luz. Muchas y gracias. Usted que está viendo el programa, póngalo a Matías como tema de oración. Señor, bendecí a ese chico, a Matías, que pueda ser de bendición en ese trabajo tan particular. Antes hablamos de carpintero, después hablamos de médicos, hoy hablamos de gente que maneja las redes sociales. Y gracias a Dios que en todos lados tenemos cristianos comprometidos. Que nos,
Espero que le haya gustado el programa. No se vaya a dormir sin poner me gusta, ¿eh? Porque mañana vengo. Depende la cantidad. Yo puedo saber mañana cuánto pusieron me gusta. Sí, claro, tenés que mirar ahora en cuánto está y mañana fijarte a cuánto subió. Bueno, porque si tengo poco mañana, quiere decir, no vengo más. ¿Es cierto? No, hay que darles tiempo. Hay tiempo, bueno, está bien. Es más bueno que yo. Que tenga una buena noche. Hasta mañana.